La parlamentaria de Fuerza Popular, Karina Beteta, brindó sus comentarios respecto al caso de la fuga del exfiscal César Inostroza, manifestando además su molestia por no tener las cosas claras entre el premier y el ministro de Justicia. Estaba el señor Inostroza, estaba con videovigilancia y qué raro, ¿no? Hasta el 5 de octubre funcionó el video de vigilancia. ¿Y el 6, el 7, qué pasó? ¿Ahí no hay responsabilidad del Ejecutivo para usted? ¿Quién blinda ahí? ¿No es justamente los congresistas oficialistas Gino Costa? La responsabilidad está en el ministro de Justicia, que también sabía de la fuga. ¿Y qué hicieron? Absolutamente nada.